Yo creo que ahora mismo hay suficiente tecnología para aplicar para cualquier tipo de edificios. La cuestión es que hay que analizarlas, hay que estudiar todas las posibilidades que tenemos para cada edificio, porque no todos los edificios son iguales ni todos necesitan la misma tecnología. Tecnologías hay, seguramente se mejorarán, pero como todos los procesos constructivos o de ingeniería, y lo que necesitamos es saber cuál tenemos que aplicar en cada momento. Y ofrecer materiales que aporten un valor añadido a esos proyectos y que realmente, no sé, en tema de, por ejemplo, ofrecer hormigones drenantes, hormigones aislantes, toda una gama de productos que van encaminados en esa línea de sostenibilidad. Tiramos mucho de industria centroeuropea, que lleva unos años de adelanto, un par de décadas de adelanto, y siempre que buscas un producto lo tienes, y si lo acabas de encontrar, incluso te puedes encontrar uno que mejora las expectativas que tenías. Yo creo que una cosa que hace falta es poder ver, visibilizar los beneficios que este tipo de arquitectura, este tipo de medidas tienen en la realidad. Yo creo que estamos acostumbrados a un mundo de datos, a un mundo de ver resultados, y quizá lo que tenemos que conseguir es poder tener edificios que podamos visitar y ver que efectivamente las medidas aplicadas funcionen bien, ¿no?